Como mi bandita, vamos a grabar esta hermosa Repsol 190 que el buen amigo Isaac nos consiguió. Una 190, así que nos la vamos a prestar y nos vamos a trepar en esta motocicleta. Como podrán ver, trae un tablero 100% digital. Se escucha muy bonita su máquina. Trae ya LED, hiper LED, trae de todo un poco. Y nos vamos a ir a probarle un rato. Al parecer esta motocicleta responde magníficamente bien. Jamás había tenido la oportunidad de haber probado una motocicleta de estas. La especificación dice que es un motor 184.8 centímetros cúbicos, no llega ni a los 190, y pues podrán observar que todo es digital, todo es hiper LED, todo es tecnología avanzada, tecnología de Honda. Es lo más nuevo que trae Honda en la marca CB190, desde la CB125 hasta la CB190 y las Hondas que van evolucionando poco a poco. Está genial esta motocicleta, tiene un hermoso color, esas tomas de aire, y la verdad esta motocicleta es enfriada por aire, no trae radiador de aceite, no trae radiador de agua, es enfriada por aire por su motor 200, o más bien 189.8, y vamos a ver qué tal despega contra esas tres hermosuras de motos. Hasta ahí llegó su clip by 5 velocidades esta hermosura. ¡Wow! Esta pinche motocicleta de sus frenos ABS están de huevos. Los dos traen freno de disco, perdón. Trae freno de disco. No trae ABS, disculpen, discúlpenme. Wow, estos pinches frenos chingones que se carga esta. ¿Se escalle? Sí, se escalle. ¡Ah, chinga! No, que este es callejón.
Si no aquí, ¿no? Pues fue tu jefe. Vale, vamos a subir ahí a la verga. Sí, porque ¿qué tal si está cerrado? Yo no lo vi abierto, esa madre. Yo siempre le caigo, pero por atrás, por eso le decía que nos fuéramos por atrás. Porque nunca lo he metido por enfrente. ¿Eh? Ajá, cruzas el puentecito y ya. Pero no sé si esté abierto igual. Le voy a poner una piedra para subirla ahí, ¿no? Si quieren escucharla, ¿eh? ¿Cómo se oyen también? Si quieren escucharla. ¡Sale! ¿Cómo? Son videos para YouTube, ¿eh? La vuelta más larga. No es como la Snake. Pues a una la levantas a más. Así es, banda, hasta aquí el video de la reseña de qué tal me pareció la CB190R velocidad máxima. Y les mando un fuerte saludo a Isaac, a su hijo Isaac y al buen amigo de Genaro, que nos prestó esta motocicleta para hacer un pequeño video, que nos agarró la noche, nos agarró la lluvia, no sabíamos qué grabar, no estaba preparado para esta motocicleta, que tiene un excelente rendimiento de combustible, potencia, estética, etcétera, etcétera. Además que está nuevo. Así que les mando un fuerte abrazo y saludos para Rosin, que nos sigue en nuestro canal. Así es, bandita, antes que nada les dejo con dos canales de unas hermosas biker motoblogueras. La primera va a ser... Espérenme tantito, deje cambio la pantalla. Ay, perdón, estaba viendo el video que me hizo el buen amigo Ángel de Clases Bajas Motoblogs. Así que vamos a salirnos tantito. Y la primera va a ser en mi lista. ¡Oh! Salté. Nach Baker. Nach Baker es una motobloguera de la Ciudad de México. Los invito a que pasen a su canal, le den like a la campanita y se suscriban. Vean el contenido de sus videos, porque se ve que va con todo esta señorita. La siguiente será Michita Baker. Michita Baker trae una R15 y la verdad tiene buen diseño, se expresa muy bien de la gente, así que también esta motobloguera va atendida con 311 suscriptores, así que si se suscriben a su canal, díganle que van de parte del pequeño Tiny. Y esto es todo por hoy, bandita, vámonos y comenzamos.